Cómo sigue
su intento, digamos, de control de sucesión del peronismo. Por otro lado, los problemas económicos que aparecen muy claramente con el tequila, pero después tenemos la reacción y el control de la crisis del tequila para tener un curso más sutil, digamos, más dormido, pero presente, muy presente a lo largo de la segunda mitad de la década. Modelo de la competitividad en el frente externo y en el frente fiscal, problemas de competitividad y de sustentabilidad, etc. Y después las cuestiones de la sociedad, digamos, ¿qué pasa en la sociedad? Está todo la segunda mitad de la década, es una época de protesta social, el auge de la protesta social. Y también los problemas que tienen que ver con el consenso de la colectividad. Entender un poco la larga duración de la colectividad en una época de crisis. Hay una larga crisis de la colectividad que finalmente termina un colapso. ¿Sabes? Ahora, una de las cosas más llamativas es el enorme consenso que tiene la colectividad. Y eso hay que tratar de explicar. El carácter defensivo de ese consenso. La colectividad tiene muchas críticas, yo creo. La perspectiva de la mayor medida de la sociedad es sin la comunidad vamos a estar mucho peor. Es un punto. Para entender la crisis, pero también para entender esa larga duración. Y bueno, y si tenemos tiempo, llegaremos al momento, digamos, de las elecciones y el gobierno de la alianza y el estallido. Vamos a ver eso en corto. Bueno, ese es un poco los temas. En la medida de lo posible, para mí me contó que hay mucha discusión. Está bien, digamos que haya mucha discusión. En la medida de lo posible vamos a tratar de pasar algunos de los testimonios que Facundo hoy no pudo pasar. No hubo momento, ninguna oportunidad, por el pero la idea, bueno, no es que nos pongamos a discutir con los testimonios, digamos, ¿no? Pero hay un problema con la no, no se escucha, bueno, tenemos con el ruido de atrás. Eso es bueno. Buenas noches. Allá te escuchamos. Esta es la tercera clase. No, bueno, entonces vamos a tratar de prestar un poco más de atención, no mucha, digamos, un poco más de atención a los testimonios para tratar de entender el periodo. Hay que entender a los protagonistas. Eso quiere decir que uno comparta lo que los protagonistas dicen, hacen, piensan, mucho menos la reconstrucción autojustificativa que hacen los protagonistas. Siempre que uno da un testimonio, trata de justificarse. Así para los buenos y para los malos. No interesa darle la razón a nadie, se interesa entender a los actores. ¿Por qué hacen lo que hacen? Hay muchas explicaciones. Una es las ideas, tienen ciertas ideas. Otra es los diagnósticos, ven ciertos problemas, otros no los ven. El problema que ven los ven de cierta manera. Y otras son preferencias, que no son necesariamente ideas ni diagnósticos, son bueno, lo que quieren hacer. Están tratando de hacer. Bueno, todas estas cuestiones están presentes en los testimonios. Nosotros no queremos hacer una historia a partir de los testimonios, sino sí tratar de usarlos y mostrar que hay cuestiones interesantes cuando uno escucha a la gente que actuó y que trata de explicar lo que hizo. Ahí salen cosas interesantes. Y luego ver un poco más humanamente, más concretamente, los problemas. En todo tipo de procesos pasa eso, ¿no? De lejos las acciones que bueno, sombras, figuras. Uno lo ve un poco más de cerca y eso toma carga duda. Y en general, en todos los procesos políticos y
incluso en un país como Argentina, tan castigado, digamos, las personas que actúan son gente bastante común, ¿no? Hay tipos que son grandes genios o grandes malvados, pero la mayor parte de la gente que hace cosas, aún cosas extraordinarias, es gente común. Hay que entender a esos actores. Pero vamos a tratar de invertir un poco las cosas. Vamos a empezar escuchando algunos testimonios, sobre todo referidos a, al momento en que el gobierno kirchnerista se consolida y se garantiza una continuidad, que es cuando consolida su régimen económico, la convertibilidad, y cuando habilita la reelección. Entonces, la reforma constitucional... No, eso fue un error. Absolutamente íntimo. Absolutamente involuntario. No hay nada, no tiene nada que ver. Cuando la convertibilidad se consolida, bueno, en realidad se viene consolidando desde el 91 en adelante, pero fundamentalmente cuando supera el tequila es un momento de consolidación. El tequila es una crisis internacional muy aguda y es una crisis devaluatoria, o sea, es el fruto de una devaluación inesperada, abrupta, muy fuerte del gobierno mexicano que repercute prácticamente en todo el mundo. Era un tembladeral, sobre todo en las economías llamadas emergentes, economías que vienen creciendo, pero tienen alta deuda, vienen creciendo porque se endeudan en medida y tienen mucha dependencia entonces del flujo de capital y además son inestables, entonces la capital escapa rápidamente. Entonces, hay un tembladeral en todo el mundo por la crisis del tequila. Países cercanos a la Argentina en particular, ¿no? Brasil, su financiación muy fuerte, Chile incluso. Y la convertibilidad se consolida en ese momento porque, a diferencia de estos otros países que sufren la especulación contra su moneda, el tener un cambio fijo aparece como una ventaja. ¿Por qué? No hay especulación contra la moneda. Hay efectivamente fuga de capitales y hay recesión, pero la crisis dura 6 meses. Y después de esos 6 meses, parecía que, a diferencia de las otras economías, Argentina se recupera mucho más rápido. Y ese es el momento en que la convertibilidad se convierte en un gran ejemplo mundial. En parte gracias a la maquinita de publicidad que le da a los organismos internacionales de crédito, que hasta ese momento no habían apoyado. En ese momento preferían los cambios flotantes y desconfiaban mucho de él. No, este régimen va a estallar. Y tenía más o menos la misma idea que tenían los economistas argentinos, que la convertibilidad iba a durar muy poco. Era una cosa de tal vez un par de años, pero se caía. Entonces, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y en el gobierno norteamericano, el diagnóstico sobre Argentina cambia drásticamente. De golpe se vuelve el ejemplo que hay que seguir. Empieza a aparecer papers sobre el cambio fijo, sobre las ventajas de los regímenes bimonetarios, sobre la utilidad de establecer pactos entre los países, ¿no?, de tipo monetario para dolarizar las economías. Cosas por el estilo. Eso va a durar toda la segunda mitad de los 90. Fruto de la crisis del tequila. Y Argentina, entonces, si alguna duda había sobre las ventajas de la convertibilidad, ahí desaparece. O sea, discutir la convertibilidad en la segunda mitad de los 90 es muy difícil. No es que no haya discusión, sigue habiendo economistas que dicen que todo está mal, empresarios que desconfían, políticos que tienen objeciones, pero el consenso es muy amplio. Ese es uno de los puntos que nosotros vamos a ver. El otro punto es la reforma constitucional, la reelección, que tiene también luces y sombras. La reforma constitucional es muy resistida por la oposición, hasta el momento en que una parte de esa oposición,
llegada por Ricardo, Ricardo, Alfonsín, no, Raúl Alfonsín, se rinde a lo inevitable. Es otro lapsus parecido de lo que es el mismo Alfonsín. Bueno, ese momento en que se rinde lo inevitable es un momento crítico, porque está en discusión cuáles son los resultados esperables de una reforma constitucional que se hace para beneficio del gobierno de Perú. Y que todos temen, o muchos temen, que repita las experiencias frustradas de reformas constitucionales previas en que el partido de gobierno impone la reforma, o poder de turno impone la reforma, y la constitución que resulta es una constitución deslegitimada. Genera una crisis creciente en la cohesión institucional, la creencia en la regla de juego y finalmente algún tipo de ruptura del régimen político, ¿no? Eso es lo que había pasado con la reforma del 49 y es lo que había pasado aún más con la reforma del 57, ¿no? Entonces, el temor de los muchos actores de la oposición, pero también del peronismo, es que vuelva a pasar eso. La idea de que haya un acuerdo es una idea que es muy fuerte. En sectores políticos que tienen intereses distintos, pero que ven con temor la posibilidad de que Menem finalmente se salga con la suya y la oposición no le quede otra que impugnar la constitución resultante. Entonces el pacto de Olivos es una respuesta a esta crisis. Un intento de conciliar las posiciones, resignando de parte del radicalismo la cuestión de la reelección y de parte del peronismo algunas concesiones a la desconcentración del poder presidencial, como la elección directa con balotaje, la designación de jueces, la elección de un tercer senador y algunas otras cosas. Bueno, ahora, los resultados de la reforma son todavía hoy discutibles, ¿no? Objetables. Entonces, en ese momento hay que entender de vuelta el momento de crisis y por qué actores muy enfrentados de golpe entran en la cuerda. Entonces, vamos a empezar por estos dos temas. Vamos a discutir un poco estos dos temas a partir de, si les parece, vamos a ver primero un testimonio. ¿Por dónde empezamos? Por el Corach. Por Corach hablando de la reforma constitucional y después vamos a hablar, a ver un poco algo del tequila. También soy de Axel. Una especie de filtro de todas las cosas que salían en el plenario.
me acuerdo que arrancando una consigna y como no puedo hacer nada, me estaba enseñando un cacho. Primero me había dicho sí, lo revelaba. Y ahora una mujer que ya en la convención ahí demostró una muy buena formación jurídica y un ser muy bueno para ahora. Varias explicaciones. Una es
el hecho de que para la mayor parte del radicalismo y también para buena parte de la sociedad, por lo tanto, sus opositores en particular, el principal problema, la mayor objeción que había con el peronismo en ese momento eran las cuestiones institucionales. O sea, era el abuso de poder, la corrupción, el hiperpresidencialismo y la tendencia a un gobierno cada vez más personalizado, más poco respetuoso de la ley. Entonces, la resignación del radicalismo en ese punto, al aceptar de alguna manera la violación de la Constitución para evitar la reelección, para muchos votantes y para muchos radicales resultó demasiado, un sapo demasiado difícil de tragar. Y aunque Alfonsín se esmeró en presentarse como más opositor en el terreno económico, eso no logró compensar, porque en el terreno económico la mayor parte de la opinión pública, incluso de la oposición, tendía a ser menos crítica. En parte por esta cuestión que dijimos sobre la consolidación de la competitividad. Entonces, mientras la sociedad se hacía más crítica en términos institucionales y menos crítica en términos económicos, Alfonsín, por lo menos, y el radicalismo que lo acompañó, seguía un curso inverso, se hacía más crítico en términos económicos y más dócil y más conciliador en términos institucionales. Y eso en gran medida explica esa abrupta caída electoral que sufrió por radicales en 1994 en las elecciones tradicionales y después se va a repetir en 1995 en las elecciones tradicionales. Es un momento de quiebre del imperialismo. Muy bien aprovechado por lo que Corazón señala, ¿no? De paso aparece ahí una respuesta oportuna a ese giro del radicalismo, ¿no? Lo que dice el repaso que es que ellos están de acuerdo con la política económica, pero no están de acuerdo con la política institucional. Ellos hacen lo opuesto de lo que se produce. El modelo de la competitividad está bien, privatización, apertura comercial, todo eso lo podemos tolerar, lo podemos incluso continuar. Organización. Rumbo de la organización va para este lado. Pero nosotros lo haríamos con gobierno republicano, sin corrupción, respeto de poderes, todas las cosas que el radicalismo tradicionalmente defendió y que estaba, por lo menos en la apariencia, resignado. Ese me parece que es un punto importante destacar, ¿por qué la reforma constitucional, a pesar de que en la medida favorece el control republicano y produciendo nuevas reglas, no va a haber actores capaces de aprovechar esos problemas? El radicalismo va a tener el control de organismos como la Auditoría General, pero sin respaldo parlamentario de la Auditoría General se para muy poco. Los senadores, sí, en los primeros años los radicales van a crecer en el Senado. Pero después lo que va a pasar es que los peronistas se dividen en varias listas. En las provincias tienen los senadores de la mayoría y los de la minoría. ¿Qué es lo que pasa en buena parte de las provincias del interior? Hoy en día los senadores de Formosa, de Catamarca, de La Rioja, que no son todos peronistas, la mayoría y los de la minoría. La desaparición de una fuerza con presencia en todos los distritos, aún minoritaria, pero que podía competir a nivel nacional, vuelve completamente inútil ese sufrimiento. Pero ese es un comentario sobre la reforma. No sé si pasamos. Pasamos al tequila. Ok, bueno, entonces, no sé si tiene algún comentario que hacer, si no, yo sí. Bueno, el programa que se llama la Marcha Justa se veía en la actividad. Tenían
Sí, había una absoluta unidad de conducción con el presidente, con el sector económico, con el gabinete económico, que tuvo la más absoluta libertad para hacer frente a la crisis, ¿cierto? Y en ningún momento vi que hubiera una actitud de pánico, excesiva preocupación, sino más. Que es lo que Menem siempre decía, que esta es la fortaleza de la nación argentina, de poder afrontar la crisis sin mayor convulsión. ¿Sí? Y yo creo que esto es una de las cosas que posibilita la reelección. Es decir, la visión de un gobierno que afronta una crisis que era muy importante, la que era una crisis global, digamos, con muchísima tranquilidad y con muchísima serenidad. De la mente más importante de eso es la pinche de trabajo. Eso tampoco fue muy trascendente, pero se manejó con muchísima habilidad. Entonces, salida del caballo, yo creo que Menem lo decide en función de una creciente actitud del ministro de menosprecio a la autoridad presidencial, y nada más por eso. No creo que lo decida por cuestiones ideológicas ni nada por el estilo. Absolutamente no. Es el Caballo había llegado a un grado de intolerancia respecto al presidente muy grande. Lo que Menem no se bancó fue que lo basuría delante de todo el mundo. Pues no lo hubiera buscado a nadie. Y no era la primera vez, ya venía zapado. Cuando él hace la denuncia del tema de la Abraham, sí. Menem lo quiere echar. Y después dice, no, se echa para atrás. Por eso te preguntamos a todos los echar para atrás. Ah. ¿Sabes lo que pasa? Caballo se vuelve loco. Caballo es un tipo muy inteligente, muy preparado, pero tiene un carácter muy difícil. Yo creo que Caballo se ilusiona con ser presidente a raíz de la elección de Cardoso en Brasil, que había sido ministro de Economía. Yo creo que ahí es donde empieza a elaborar la teoría de su presidencia eventual. Y la denuncia de Abraham contribuido a deteriorar la relación, pero no. Menem era un tipo muy frío en ese sentido. No era de tomar en cuenta, tomó cuando delante de cuatro ministros le faltan el respeto, ya todo esto lo que faltaba era que lo sacara de la silla, que andaba a esperar en el banco. Y ni como quiere. Quieren decide echar la baña en todo momento. En el momento que hace la denuncia debida. Si no, no lo hubiera echado. Bueno, tenía la idea de que era imprescindible, que no íbamos a encontrar a nadie para reemplazarlo. Porque no sabía que si íbamos a buscar el primer tipo pasado por la esquina, y nombrar, era inmancable. Era el presidente inmancable. Teníamos un monitoreo, y eso me consta muy importante porque lo teníamos nosotros al ministerio, un monitoreo muy eficiente de las situaciones conflictivas. Y no hubo tantas, hubo muchísimas menos de las que hay ahora, pero infinitamente menos, porque las hubo después, del 2001, etc. Y las que alcanzaron un grado de conflictividad que saltaban a los diarios o a la violencia, podía faltarlo como el dedo de la mano.
y el resto se manejaron en parámetros de razonabilidad total. ¿Qué quiere que haga el algoritmo? Bueno, vamos a hacer una marcha. ¿Dónde vamos a enfrentar la semana? No me corten esto, no corten lo otro, y háganla. Porque además había una clara percepción por parte de los factores sociales de que el gobierno no iba a permitir cortes de rutas, ni donde había un corte de ruta nosotros lo abríamos. Donde había la ocupación del espacio público, con la única excepción de la carpa blanca, porque no era posibilidad, nosotros no tuvimos la posibilidad de levantarla, porque esto era el tema de la ciudad de Buenos Aires, estaba bajo la jurisdicción, ya tenía un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que era de la Rúa. Con la única excepción de esto, nosotros nunca permitimos ni la remoción del espacio público ni el corte de la ruta. Las pocas veces que eso ocurrió fueron abiertos, o intimados a abrirlo y lo abrieron, o abiertos por la fuerza de la medida de seguridad. Y como esa percepción existía, nunca tuvimos problemas. Como ya Moyano una vez dijo que iba a ocupar todas las plazas públicas cuando era popular. Le dimos instrucción a la policía, obviamente la policía hizo un desastre, trató mal, digamos, tiró las alas por el suelo, no a los pollos, por todos lados. Eso se aclaró con la policía, que eso no era razonable, debía hacerse, etc. Pero a partir de ese día, nunca más Moyano trató de instalar un barrio popular en ningún lado. Ni un bloqueo, ni un corte, ni nada. Es decir, las reglas del juego estaban claras. Protestas dentro de la Constitución, todo lo que hicieron. Dentro del orden público, todo lo que hicieron. Joder a los demás, ¿no? Eso fue el nacimiento de este famoso movimiento de Teresa Rodríguez, que es, bueno, pero eso fue un episodio absolutamente aislado, no tuvo no tuvo digamos ramificación en otro lado, fue un episodio absolutamente aislado, en un lugar que era muy conflictivo, que era la cultura del comportamiento, porque además ha habido mucho activismo ahí, en toda la zona. Neuquén es una provincia con un activismo muy importante, que viene quizás, pienso yo, de la Universidad de Comahue, sobre todo. Eso lo vimos en su momento como un episodio aislado. Casi una especie de mega
inflación constante, ¿no? Y a partir de plan real, eso cambia de tiempo. El plan real es, en alguna medida, es una copia de planes de ajuste que había hecho Argentina, que había sido una especie de laboratorio de planes de ajuste. La ciudad probó de todo. Entonces, muchas de las cosas que habían fallado en Argentina, o en la convertida que estaba funcionando, son como ejemplos de lo que hace el clásico del real. El real, que es un invento de Cardoso, ya difícil de ubicar, digamos, ¿no? Porque es como socialdemócrata, pero ser socialdemócrata en Brasil es una mezcla de centro izquierda y centro derecha. Pero básicamente su competidor es Lula, ¿no? El éxito del Real y después la candidatura de Cardoso van a estar en alguna medida dirigidas a evitar que Lula llegue a la presidencia. Contexto de Brasil. Cuando Brasil empieza a estabilizar su moneda con un programa que en alguna medida es parecido a la convertida, pero más parecido a algunos planes anteriorosos de la época de Alfonsín, la primavera, esos planes de retraso cambiario, pero tipo de cambio de móvil y políticas de reforma de mercado, pero paulatinas, mucho más moderadas. Ese programa es un programa que lo primero que genera es un, como todos los programas de estabilización, genera un rápido retraso cambiario. Entonces, Argentina, que había entrado al Mercosur y el Mercosur estaba funcionando en sus primeros años, recibe un enorme beneficio porque con ese retraso cambiario Argentina empieza a poder exportar a Brasil una cantidad enorme de cosas, incluso bienes industriales que nunca había. Entonces, eso es lo que explica el gran éxito de la política de gobierno en medio del tequila. No solo la ayuda internacional, no solo el tipo de cambio fijo que evita la inflación cambiaria y frena las corridas, sobre todo la presencia de Brasil como mercado nuevo, con un dólar muy barato, que permite a Argentina aumentar sus exportaciones muy rápidamente. Pues en el año 95 y en el año 96, Argentina vuelve a tener superávit comercial exclusivamente gracias a Brasil. Exclusivamente gracias a Brasil. Bueno, pero esto es importante para entender cómo sigue esta historia, porque Brasil va a ser muy beneficioso en ese momento, va a ser terriblemente perjudicial entre el 98 y el 99. En ese momento va a hundir a la economía. Cuando Brasil devalúa a fines del 98, la convertibilidad queda herida del mar. Esa es su decisión. Muy gravitante para Brasil. ¿Cómo lo va a hacer después en la última década? ¿No? Cuando Brasil vuelve a tener una moneda fuerte. Cómo cambió la relación de Argentina con el entorno desde el Mercosur y desde la presencia de esta gravitante muy importante de Brasil. Ese es el primer punto. El otro es, bueno, lo que Cavallo está haciendo como apuesta política para que el año 95. Entonces, se referencia ahí a las elecciones presidenciales de Cavallo, que en verdad no eran de ese momento. Pero en su alianza con el menemismo, Cavallo había tenido varios roles y no era solamente un ministro de economía, ¿no? Desde el principio Cavallo había sido mucho más que un ministro, había sido un actor fundamental en una alianza de gobierno que le proveía al menemismo de recursos que el menemismo no tenía, ¿no? Entre otras cosas, confianza empresaria, ¿no? O sea, Menem podía ser muy generoso en muchas cosas, pero era difícil confiar en él.
inversores que creían que había que hacer cálculos de largo plazo, el espíritu menemista, un poco informal, por llamarlo de alguna manera, era muy poco recomendable, pues era un poco confiable. Entonces, desde el principio, Cavallo fue un actor fundamental de la relación entre el gobierno y los empresarios, que les permitía, digamos, tener esa confianza empresarial y al mismo tiempo tener reglas en el trato con los empresarios. Porque el trato con el empresario tiene todos los militares, la ley, los políticos en general saben. Pero una cosa es hacer negocio, otra cosa es formar una coalición, crear un apoyo orgánico, sostenido a lo largo del tiempo con un conjunto de actores que tienen intereses muy heterogéneos, que hay que unificar, ¿no? Cavallo supo hacer eso, y la convertibilidad es un poco también resultado de esa pieza. Crear reglas, crear un clima de negocio, crear un clima de inversión, establecer pautas de precios, por lo tanto de rentabilidad. Ese es un primer aspecto. El otro aspecto es la relación propia con la opinión pública. Digamos. Cuando Cavallo entra al gobierno en el año 90, entra al Ministerio de Economía, estaba en la Cancillería, cuando entra a ser un actor de peso en el gobierno, cuando entra a Economía, en el siglo 90, lo primero que hace Cavallo es convertirse en un vocero del gobierno. O sea, es explicar lo que trata de hacer el gobierno. Cosa que Menem tampoco podía hacer. Muchas cosas. Su capacidad de explicar la gestión económica y para dónde iba el país, la idea de la modernización, la idea de apertura del mundo. Es difícil imaginar que alguien pudiera hacer eso, por lo menos en medio de la hiperinflación. Después progresivamente va a aprender a hacerlo, pero en los primeros tiempos, Cavallo es también un mediador de los problemas. Y por eso la campaña del 91, y después en parte la campaña del 93 es menos, pero todavía Cavallo es un actor de la campaña. Entonces esto es importante porque después el problema es cómo sacárselo de encima a Cavallo, porque efectivamente Cavallo. Claro, pero tenía un apoyo importante que eran los organismos multilaterales de crédito. Bueno, ahí está el problema que dijimos al principio. En realidad la relación de Cavallo con los organismos de crédito es una relación también compleja. Porque Cavallo les trata de vender el cambio fijo y los organismos al principio no quieren saber nada. Quieren que el cambio flote. Y Cavallo les trata de hacer entender que en Argentina que no hay peso, no hay moneda, tenemos que cultura de peso, de dólar, hay que encontrar una forma de estabilizar y cambiar la cultura, cambiar la actitud de la gente hacia la moneda local. Convencer a los organismos de que acepten la convertibilidad es un gran problema. Y eso durante los primeros años de la convertibilidad hasta el tequila genera mucho ruido con los organismos de crédito. Pero de todos modos es cierto que Cavallo tiene un prestigio internacional, que tampoco es tan importante, digamos, porque bueno, ahí prestigio internacional puede tener varios, ¿no? Pero sobre todo tiene una capacidad, digamos, de negociación. Los organismos internacionales, el gobierno de Estados Unidos y los actores locales, ¿no? Probablemente, igual que en la etapa de Alfonsín, Cavallo debía tener mejor relación con los políticos norteamericanos y con los técnicos de los organismos de crédito. Eso hay que entender también cómo funcionan los organismos de crédito, que son grupos de burócratas, economistas en general, muy, muy apegados a las reglas. Entonces, cuando la pauta es hay que imponer cambio flotante, los burócratas dan crédito con el cambio flotante, no dan crédito con el cambio flotante. Si hay control de cambio, no dan crédito. Entonces, convencerlo es lo que hacen los políticos. Y en general es lo que hacían los políticos de los gobiernos norteamericanos para favorecer a Argentina. Era convencerlos a los técnicos de los organismos de que le dieran plata a un país que finalmente seguía haciendo las cosas fuera de las reglas. ¿Se entiende esto? Entonces, eso hay que entender que el gobierno norteamericano de la etapa de Reagan, la etapa Bush y también la etapa Clinton
siempre era un interlocutor, un mediador, para convencer a los burócratas de que hicieran algo que las reglas mandaban no hacer. Prestarle al tipo a un gobierno que no dejaba flotar el dólar, que no devolvía los créditos, que no cumplía con el superávit fiscal, que en realidad no hacía los deberes. ¿Se entiende? Que pedía más crédito para pagar los créditos que ya había pedido que no podía pagar. Entonces, era vender el caso argentino. Los organismos eran la tarea que necesitaba muchos mediadores. Lo vendió bien, porque seguían preparadas, venían con todas las pautas, se acataban y se seguía adelante. Hoy es un hombre de cargas, ¿no? Sí, bueno, ese es el tema, que en realidad Argentina nunca terminó cumpliendo. Obviamente que la etapa de Alfonsín no cumplió nada, como por la forma de cumplir. No, o sea, vamos a bajar el déficit fiscal, pero el déficit fiscal sigue subiendo todos los años. Vamos a aumentar la recaudación, no hay forma de aumentar la recaudación. Vamos a flotar el dólar, no, se podía flotar el dólar. Hasta la primavera no hubo flotación de dólar. Cuando hubo flotación de dólar duró, ustedes saben, duró un mes, ¿no? Abril del año 89. El único momento que flotó el dólar en Argentina, en décadas. Y hiperinflación. Después de que flotó el dólar, ahí dijeron nunca más. Después los intentos de frenar la hiperinflación hasta la convertibilidad son todas frustraciones. Entonces el problema de los organismos no es solamente que tienen recetas fijas, ortodoxas, de economía, sino que además no entienden mucho lo que pasa con países donde las consideraciones políticas son siempre más importantes que las consideraciones económicas. Y Argentina es un caso de este tipo. Es un caso donde para prestarle plata solamente hay que hacerlo en términos políticos, pero en términos económicos no tiene sentido. Si nunca la devolvió. Pero los temas pagaron de intereses con utilidad para ellos. Los que no pagaron de intereses, los intereses capitalizados, no fueron beneficios para la Argentina. O sea que no sé si se cumplió con el cronograma que fijaron, pero que se pagó con creces, basta leer el análisis de Olmos. Bueno, hay muchas opiniones sobre eso. De todos modos, buena parte de los que ganaron plata no fueron, obviamente, los organismos de crédito. O sea, prestarle a Argentina en ese momento, en esa etapa de inestabilidad hasta la convertibilidad, para los organismos siempre fue un mal negocio. Un mal negocio sobre todo porque lo que ellos firmaban, que era con este crédito Argentina va a recuperar o a traer inversión, no pasaba. Entonces los funcionarios quedaban con un pasivo que tenían que explicar y con la obligación de o prestar más o aceptar que Argentina se iba al default y no podía pagar. Entonces terminaban prestando más. Para prestar más había que encontrar una justificación política, y la justificación política era, en ese momento de la transición democrática después del gobierno de Alfonsín, que había que evitar que la democracia argentina colapsara porque generaba inestabilidad regional. Después del 89, la justificación fue, de vuelta, la democracia, bla, 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 y las privatizaciones. ¿No? Hay que meter plata porque con esta plata se hace posible las privatizaciones que van a permitir que finalmente estos tipos empiecen a eliminar el déficit fiscal y en el momento empezar a pagar. Hasta ese momento, Argentina seguía aumentando su deuda con los organismos internacionales. Y después la siguió aumentando porque las privatizaciones tampoco sirvieron para pagarle a los organismos, sino que sirvieron para pagar en gran medida a los privados, que sí cobran. ¿Se vieron perjudicados con el...? Bueno, se vieron perjudicados algunos burócratas porque los echaron, ¿no? Y se vieron finalmente perjudicados también porque perdieron prestigio. Porque la receta no resultó. ¿Por qué la receta no resultó? O sea, pero desde el punto de vista económico y financiero, bueno, infinitamente. Pero ganaron los bancos privados, que eran de los primeros acreedores, y los que participaron después en las de los las negociaciones de la deuda para transformar la deuda de créditos a bonos. Ese fue un gran negocio de muchos bancos que hicieron de mediadores. Ahora, los que compraron los bonos, los que compraron los bonos argentinos, ahí hay que ver quién ganó y quién perdió. Es muy difícil decirlo porque los que compraron los bonos argentinos en el 91,
Argentina hasta el año 91-92, su deuda es créditos con organismos internacionales que generan una tasa baja, a largo plazo, y con bancos privados que van a cambiar esos créditos por bonos cuando entran al plan Brady. Ya entra el plan Brady un poco tardíamente, en 92-93, y en esa renegociación de cambio de créditos a bonos es donde participan muchos de estos bancos de las privatizaciones, y eso sin duda es un enorme negocio para los bancos, que se vuelven inversores, convierten sus créditos difícilmente iban a cobrar en acciones de empresas. ¿Qué? Bueno, devaluadas en un principio, pero después se valoriza. Sí. Pero bueno, ese proceso es un proceso de grandes negocios. Ahora, cuando se transforman en bonos, lo que sucede es que esos bonos, los bancos los empiezan a vender a su vez. O sea, quedan ellos. Los bancos en realidad también venden las acciones. Son participantes activos de las privatizaciones en los primeros años, pero después progresivamente van retirándose. Y cuando venden los bonos a otros inversores, ahí los deudores de Argentina se vuelven miles y miles de actores distintos, ya no son grandes bancos, grandes organismos. Son un montón de personas con fondos de inversión que tienen plata de muchas millones de personas. Entonces ahí ya es más difícil saber quién gana y quién pierde, porque depende. Ganaron porque esos bonos pagan altas tasas de interés, son los que vendieron a tiempo. Los que se unieron y no vendieron a tiempo son los tipos que perdieron por el fondo. Así que ahí hay que ver. Es más difícil decir quién es ganar y quién perder. Lo que es seguro, y me parece que volver un poco a la comienzo, es que todo el cálculo que está detrás de este proceso, digamos, de financiamiento de la modernización argentina con deuda, es que finalmente esta modernización va a generar una economía competitiva que era nueva a poder pagar. Esa es una idea, ¿no? Generar un tipo de cambio, una situación económica en un país que viene de conchazos, y viene perdiendo capacidad productiva y viene quedando al margen, digamos, de la posición de inversión y de la posición de modernización, generar un salto acelerado inyectándole una masa de recursos. Eso es lo que se llama habitualmente como proceso de reestructuración. Proceso de ajuste y reestructuración. Pues hay muchos ejemplos de estos procesos. Brasil empieza uno en el año 94. Es un proceso mucho más acotado porque el problema de la deuda de Brasil no está tan serio como Argentina, Brasil no está tan dolarizado como Argentina, y además Brasil, a pesar de que vivió la hiperinflación y vivió muchos problemas de inestabilidad, la industria brasileña se modernizó. En el interín, Brasil usó parte de esos recursos, de esa deuda y demás, para modernizarse. Argentina lo usó mucho peor. Otro ejemplo es Chile. Chile hace este proceso de ajuste a finales de los 80, desde mediados de los 80 en adelante, es el país latinoamericano que más rápido crece. Entonces, es un ejemplo más autoritario, pero también más estable. Otros países lo empiezan recién en los años 90. Y algunos tienen resultados más o menos exitosos, otros tienen resultados muy pobres. Y otros tienen resultados intermedios. Hay de todo. Todo tipo de experiencia. Para Argentina está iniciando en los 90 un proceso de rápida modernización. Y la idea de convertir deuda en inversiones es parte esencial de ese proceso. Una masa de pasivos en inversiones. La atracción de capital para en parte pagar esa deuda. Y por eso la conexión entre privatizaciones y la negociación de la deuda.
Esa es la clave. Ahora, una de las cuestiones que entonces tiene que encarar Cavallo cuando hicimos mucho de por acá, ¿no? Sí. Político, intentamos hacerlo. Bueno, ahora, todo esto, cuando Cavallo está actuando como artífice de la coalición realista, obviamente que él tiene en mente un tipo de proyecto político que es muy distinto del que tiene Menem, y es muy distinto del que tiene la mayor parte del resto de los peronistas. Para Menem y para los gobernadores peronistas y para los sindicalistas peronistas, integrar a Cavallo a la coalición de gobierno es de alguna manera una transacción, es un sacrificio, ¿no? Es entregar una parte del poder a un actor que no es propio, es uno más de nosotros, pero que se ha vuelto necesario en esta coyuntura. Que puede ser un socio, tal vez de largo plazo, pero tal vez no, tal vez puede ser de corto plazo. Solamente coyuntural. Y al respecto hay muchas diferencias en el peronismo, ¿no? O sea, hay sectores del peronismo que son más cabalistas que menemistas, ¿no? Que tienen la idea de que Cavallo es la puerta a la modernización. Y que el peronismo lo que tiene que hacer es ser a su vez el mediador político de esa modernización. O sea, es tomar las iniciativas políticas de Cavallo y hacerlas viables. Convertirlas en algo que pueda funcionar como mayoría electoral y que pueda funcionar con algún tipo de sustento sindical. Entonces, hay sindicalistas que participan de esto, hay políticos territoriales, gobernadores, etcétera, que participan. El cordobés, que es donde más Cavallo entra el peronismo, es el por ejemplo, el peronismo chaqueño, Tanich, en ese momento era senador y un gran cavalista. Vaya, acá fui a ojear un libro de Capitán Nietzsche sobre el kirchnerismo en la librería. Lo que Capitán Nietzsche en ese momento hay un polo dentro del peronismo, un polo de actores que es más cabalista que menemista. Y esta es una amenaza para el menemismo, pero es una amenaza también para el resto del peronismo. La idea de un Cavallo que se termina apropiando del partido, termina conduciendo, sin ser peronista, siendo un peronista New Age, termina conduciendo, ¿no? Y hay peronistas que aceptan a Cavallo solamente en corto plazo, diciendo, bueno, este es un sacrificio inevitable por la emergencia que vivimos, por la inflación, por la crisis, porque hay que salir de alguna manera de esta crisis. Entonces hay que hacer algunas de estas cosas, que son sacrificios, pero en cuanto podamos nos los tenemos que sacar de encima. Es más, tal vez los más representativos de esta postura es Duhalde, aunque Duhalde también es cabalista, ¿no? Duhalde también tiene una relación ambigua con Cavallo. Duhalde tiene muchas facetas. Una faceta es la del peronista tradicional, populista, de políticas así, de heterodoxas, de gasto social, de estas cosas. Pero otra faceta de Duhalde es un Duhalde que quiere ser también un actor moderno. Tampoco Duhalde es un anticabalista. En alguna medida va a terminar siéndolo, pero forzado por las circunstancias. Pero bueno, esta relación entre Duhalde, Menem, los peronistas del sindicalismo, de esta provincia, y el actor Cavallo es muy importante para entender cómo funciona esa coalición y cómo esa coalición termina rompiéndose. Es algo que sucede muy rápidamente después de la reelección. Porque inmediatamente después de la reelección va a haber dos posturas en el peronismo que se vuelven cada vez más difíciles de conciliar. Una es la postura que en alguna manera se referencia al Cavallo y que tienen algunos otros dirigente, que es claramente minoritaria, que
que es la idea de que, bueno, hay que profundizar las reformas de mercado, que después del tequila lo que queda por hacer es reducir el costo argentino. Y el costo argentino es más reforma laboral, más reforma del gasto público, más reforma de las provincias. Y eso ataca a los gobernadores, a sus bancos, a sus empresas, eliminar el déficit de las provincias. Esta postura se va a volver cada vez más minoritaria, sobre todo porque en el contexto social que existe después del tequila es que la economía vuelve a crecer, pero hay una altísima desocupación. Entonces, más sacrificios son electoralmente insostenibles. Lo que espera el grueso del peronismo es lo contrario de esto, que es la postura que un poco, yo decía, forzado por las circunstancias, es la que la tenía adoptando Duarte. La idea de que el gobierno tiene que entrar en la fase social. Es decir, bueno, los sacrificios ya los hicimos. Ya privatizamos, ya abrimos la economía, desregulamos, etc. Ahora hay que recoger los frutos. O sea, después de la modernización, tiene que haber crecimiento que se convierta en más empleo, más políticas sociales, más gasto social, no menos. Los gobernadores, principalmente Duhalde, van a ser los referentes de esta postura de regreso al peronismo clásico, de impulsar una etapa social del gobierno a partir del año 95, justo en el momento en que en realidad la convertibilidad ya no puede generar esos excedentes para distribuir. La convertibilidad ha sido muy exitosa en redistribuir recursos los dos primeros años. El momento en que la pobreza bajó muy rápidamente, bajó de alrededor del 40% al 16%. En 94 Argentina volvió a tener una tasa de pobreza parecida más o menos a la que había cuando empezó la democracia. El 16% duró 6 meses. La desocupación empezó a subir muy rápidamente y la capacidad de reemplazar el empleo privado que se perdía con el empleo público también empezó a decrecer. La capacidad de generar empleo público, que reemplaza el empleo privado que se perdía, también decrece, porque ya no hay más recursos para seguir contratando gente. Las provincias habían venido creciendo la planta, hay unos millones de tres, de la planta de las provincias, es todo para arriba, ya no hay forma de sostener eso. Entonces, el momento de la crisis del modelo es este, ¿no? Es 95-96. Precisamente el momento en que parece que el modelo es la gran solución. Y además es el momento donde empieza a crecer el consenso social sobre la cobertura. Si uno ve las encuestas, mediados de los 90, la cobertura tenía más o menos una adhesión del 55%. Una mayoría, pero no una mayoría aplastante. A fines de los 90, la convertibilidad va a llegar a tener un 70% de adhesión. Y en el 2001, la adhesión a la convertibilidad es más del 80%. Es un consenso absoluto. Los que están en contra no van a estar. Como hoy, no hay forma de estar. Está muy mal visto. Y eso es ejemplo de eso es lo que le pasa a Duhalde, ¿no? Recuerdo la campaña electoral de Duhalde en el año 99. Duhalde empieza la campaña, cuando finalmente termina, logra la pelea con Menem, muy larga, que dura todos esos años, digamos, logra obtener la candidatura del peronismo, anuncia un modelo productivo, que sigue hablando de él, el movimiento productivo argentino, digamos, anuncia un proyecto de cambio del modelo económico aliado con algunos sectores industriales, principalmente de China, de abandonar la convertibilidad antes de que sea tarde, y dice en público, hay que cambiar. Las encuestas de Duhalde hacen ¡brum! Al día siguiente sale Duhalde a decir la consigna es convertibilidad Duhalde. Y esa es una campaña, convertibilidad Duhalde. Se acabó. El modelo productivo, hay que guardarlo en el bolsillo y convertida en muerte. Hay que entender ese momento, digamos, de paradójico, donde el modelo está en crisis y la crisis va a continuar, pero el consenso es absoluto. Bueno, a
hacemos un intervalo en 15 minutos, digamos, nos reencontramos. Coherencia ideológica, eso no existe, no hay ninguna coherencia. Entonces,
Y en gran medida, gente, digamos, que sigue siendo intervencionista en términos ideológicos, no se puede tener una idea muy contraria a las empresas públicas, contraria al empleado. Y seguir creyendo que el Estado tiene que proveer bienes y servicios. El intervencionismo no es que deja de ser parte del sentido común, se reinterpreta. No es que cuando hay un consenso de un círculo se impone una ideología, eso es la forma simplista. Si uno ve las encuestas, por ejemplo, del principio del 90, cuando hay una actitud fuertemente antiestatista. Pero ese antiestatismo está filtrado por la cultura tradicional, parte por la cultura peronista, ¿no? Es un antiestatismo focalizado. Tarda, pero al mismo tiempo está esta idea del Estado público. Está muy bien que el Estado garantice el acceso a la salud, la educación, el empleo, garantice el empleo, sí. Está, ¿usted qué piensa de Ferrari? No, sabemos todo. ¿Y qué piensa de todo? Y lo sabemos. Y los docentes, no, sabemos. Se puede hacer, el paro de los docentes. Bueno, ese tipo de transacciones son las que explican el sentido común, las neoliberales en Argentina, se nos lo siguen siendo. Pero tienen, en algún momento tuvieron capacidad de coordinar sentido común. En algunos términos, no en todos. En ciertos puntos fuertes. Bueno, esa es una de las cosas que la protesta social muy progresivamente va a ir cambiando. Desde el punto en que está, lo que está dividido en Orange, que es el momento de que estos son hechos aislados, incluso estos hechos masivos, como son los de los pueblos afectados en una amplia proporción por el retiro de empresas públicas muy grandes, ¿no? Las siderúrgicas, las mineras y el PEF. Pueblos, Sierra Grande, Chancó, Guasaviti y Morán. Bueno, todos esos son los típicos casos donde hacen foco protestas sociales, que van a pasar mucho tiempo hasta que se legitiman socialmente y dejan de ser focos de tipos que están pataleando para entrar en el último vagón del progreso. Ahora, de todos modos, van a estar pataleando para entrar al último vagón de ese modelo, de ese progreso. Y en parte esto tiene que ver con una historia de convivencia entre los damnificados y los compensados. Es un aspecto muy importante de las cuestiones. En verdad, cuando se instrumentan las reformas y sobre todo las privatizaciones, hay una muy alta proporción de recursos el Estado invertidos en compensaciones. Por ejemplo, en los retiros y cesantías. ¿No? Los retiros anticipados y las cesantías de empleados son financiados con una masa de recursos enorme que el Estado utiliza para hacer más aceptables a los gremios la reducción de las plantas, sobre todo en aquellas empresas que estaban más en la más difícil de vender con esa semejante cantidad de empleados, ¿no? Ferrocarriles, YPF, minera, siderúrgica, bueno, era mucho, no era el caso tan masivo de obras externas, ¿no? Ahora, entonces hay una enorme cantidad de recursos volcados importante porque explica en parte la demora en que surgen las protestas. Las protestas contra el cuerpo son muy bajas en el momento de la privatización, en el momento en que se reconvierte YPF a una sociedad anónima, y todavía cuando después el Estado se desprende completamente de YPF. La privatización de YPF es un proceso muy largo, pero sigue estando en control del Estado parcialmente y de capitales.
Después el Estado empieza a desprenderse de las acciones y la vende masivamente a Repsol. Permite la toma de control de Repsol. Cada uno de esos momentos supone desprendimiento de empleados. Pero en el primer momento, que es el momento más masivo de desprendimiento de empleados, las compensaciones son altísimas. Un empleado de IPF que se retira recibe muchos miles de dólares. Entonces, Cutralco y Plaza Cruz se llenan de pequeños emprendimientos. Lo que pasa es que son emprendimientos completamente insostenibles. ¿No? Son tipos que tienen remises y que, bueno, a la larga terminan asumiendo una remisa al otro que también tiene remises, que es el vecino. El funcionario tiene remis, tiene cancha de padre, kiosco. Tiene que estar intercambiando remis, cancha de padre, kiosco, y es un circuito económico que no se sostiene nada. Yo usé la cancha de espada, entonces uso mi remis, yo uso un kiosco. No cambia, pero claro, al final. O sea, una idea de reconversión productiva completamente trucha, ¿no? Es absolutamente insostenible. Pues eso explica que en la privatización no hay protestas, al contrario. Hay una entrevista que lamentablemente no trajimos, que es a un señor que dijo que estaba secretario de esto, que es Pedraza. Pedraza explica la velocidad con la que se van los empleados de ferrocarriles. Y dice, bueno, nosotros tratamos de resistir la privatización, tratamos de resistir el cierre. La empresa que realmente la... Claro, no es solamente BF, era más. Tiene un criterio de sobrevivencia. El ferrocarril es un desmadre, ¿verdad? Lo que él dice es, el porcentaje de gente que estaba dispuesta a aceptar el cheque y irse era altísimo, porque era como irse de las Fuerzas Armadas en el 83, ¿verdad? Por lo menos mi familia va a dejar de insultarme, porque no soy el culpable de los males del país. No quiero estar más acá, esto no tiene futuro. El Estado argentino, las empresas del Estado, todo eso es la indignidad familiar. Escapémonos. Entonces, la tolerancia a las reformas tiene mucho que ver con esto, ¿no? Parte es crisis de legitimidad de las empresas, parte es una enorme masa de recursos, que no es sostenible en el tiempo, porque esos tipos que reciben la ayuda no tienen reinserción en esta. Ahora, uno sí, ¿no? Será un negocio sustentable para alguna otra actividad, ¿no? Cooperativas que se forman alrededor de IPF, que se empresas contratistas de IPF, ex empleados de IPF. Realmente todo se va al cambio, digamos, una alta proporción de la gente entra en una serie de actividades de servicio que no son sustentables, sobre todo cuando la economía se empieza a achicar. Cuando llegan a los 24-25, las pymes empiezan a quebrar y estas actividades de servicio rinden, esos tipos son los que empiezan a hacer los piquetes en el y ya no son, no es fácil decir que estos tipos transitoriamente están en problemas. Entrar a IPF es imposible, su actividad, autónomos, empresarios, pequeños, porque también es inviable, no tiene mucho sentido. Es un problema de alcohol, en algunos casos de la existencia misma de esos pueblos, de esas ciudades, otros por lo menos de la existencia de ciertos sectores, de la actividad, y de una memoria de un pasado que empieza a reinterpretarse. Si, bueno, está o mejor en el mismo mundo. Entonces, eso que muchos de esos actores habían apoyado, ¿no?, se vuelve un sueño vano y que hay que despertarse. En realidad nos equivocamos o nos engañaron, que es mucho más fácil decir nos engañaron que nos equivocamos. Nos engañaron, la ilusión que nos vendieron era camelo y ahora se ve por el que esto no es transitorio. Y en las etapas, además, uno se mueve en las edades, porque estas edades también es muy sintomático, digamos. Los problemas principales son edades intermedias para arriba. Los jóvenes van a seguir teniendo una adhesión muy alta al modelo. En las edades intermedias ya es más difícil. Y cuando
se acerca la jubilación, peor. Hay una combinación de actores en que el porcentaje más alto de desempleados que no tiene posibilidad de volver al mercado es de 40 para arriba. Y eso tiene a tener intereses más o menos coincidentes con los tipos que están jubilados y que también están en valor. Pero bueno, este tipo de actores son los que van a ser parte muy importante de protesta, que aparece también en un espacio políticamente vacante por otros motivos. Uno tiene que ver con el tipo de estructura sindical que existía en la Argentina y cómo hasta ese momento había actuado en la sociedad argentina. En la Argentina, prácticamente no había habido periodos largos de desempleo. Y el sindicalismo estaba acostumbrado a resolver dentro de su gremio los problemas de desempleo transitorio. Cuando había problemas de reconversión en algunos sectores, los gremios se ocupaban de sus propios desempleados, pero porque eran desempleados transitorios de su sector. ¿Se entiende? Había gran posibilidad de reacomodamiento dentro de los sectores. Entonces no tenían tradición de tener ningún tipo de política general sobre el desempleo, ni tener ningún tipo de demandas de qué hacer cuando hay un problema social de desempleo. No es un problema de sector, es un problema de la economía general, de tipos que no están esperando para presentarse donde estaban antes, sino que ya están desesperados, ya no tienen el sector, no pertenecen a ningún lado. El desempleo estructural, los que están desempleados no pertenecen a nada, están buscando cualquier lado. Entonces el problema del sindicalismo en Argentina es que no tenía una política para eso. Si a eso le sumamos este tipo de creencia, el propio modelo de la convertibilidad estaba promoviendo, que era que el desempleo estructural, si bien se iba a manifestar en un problema transitorio porque la modernización iba a reabsorber, las cosas eran peor. Porque la expectativa es que el problema va a ser transitorio, por lo tanto, en todo caso, de eso se tiene que ocupar el Estado. El Estado, con una cantidad más o menos acotada de recursos, puede proveer los recursos necesarios para que la gente sobreviva hasta que la modernización dé sus frutos y esto empiece a crecer y crear empleo. Entonces, con un subsidio basta. Aparecen todos los programas focalizados de subsidio de educación, reformación, contrato joven, contrato para la medida de edad, cooperativas de trabajo, subsidio a las empresas que están comprando de Europa. Los planes de trabajar, planes, el ISTE. Y bueno, el ISTE. Ya que ya es, porque vamos a valer los pesos de trabajar. Sí. Ese tipo de cosas. De todos modos va a empezar a revelarse como algo insuficiente, ¿no? Porque son un montón de planes focalizados que en conjunto no alcanzan a cubrir un porcentaje apreciable del 15, 16, 17 hasta el 18% de esos proyectos que llega a haber a lo largo de los últimos años. Y ese se vuelve entonces un terreno vacante, donde no hay política estatal, no hay política sindical, y empieza a haber organización mucho más espontánea por esa vacancia. No más es que empiezan a proliferar organizaciones de todo tipo, que son parte impulsadas por sectores políticos de izquierda, en parte surgen de la propia situación de cada uno de estos grupos en el territorio donde se encuentran, donde son los barrios, son tipo de organizaciones barriales o extensión de organizaciones barriales, el movimiento de ciudadanos. Va a tener un protagonismo muy importante y es importante destacar el tipo de cosas que reclaman. Porque esto refuerza un poco esta idea del tipo de consenso que existe en el consenso social. Los
desempleados siguen renovando, obviamente, en el momento donde va a tener trabajo. Cuando no tener trabajo, tener algo para sobrevivir. Y esto tiene que ver con los planes sociales. Estado que algo provea. Ahora, una parte importante de esa organización va a estar en manos de sectores izquierdos, sectores muy politizados. Por ejemplo, de un montón, digamos, Corachi. Todo el movimiento de la CTA, que es el único ejemplo del sindicalismo que empieza a ocuparse de organizar a los ocupados. Pero lo interesante es que este mundo, que es un mundo de excluidos, que tiene poco contacto con el mundo de los incluidos, que pertenece a este tipo de organizaciones especiales, que vive en barrios particulares, que tiene una relación también particular con el Estado, es un mundo aparte, pero sin embargo, en esos sectores las opiniones no son muy distintas de las que las opiniones sobre muchas de las cuestiones que tienen que ver con la política y en particular con el régimen económico que está generando los problemas. O sea, las ideas sobre la convertibilidad en los excluidos y en las excluidos no son muy distintas. Para esos tipos que están en movimiento desocupados, la solución inicial es acceder a un plan de trabajo, que en la estabilidad que ofrece la convertibilidad permite sobrevivir. Y por lo tanto, lo último que quieren es que haya devaluación. La devaluación está garantizándoles que se van a volver a movilizar. Entonces están agarrados de la brocha de una manera que es tan precaria que su consenso sobre la comunidad es tan fuerte como la de los individuos. Pues ese es el punto de encuentro. Y por eso la comunidad es un objeto de un consenso nacional. Porque alrededor de ella hay acuerdos de los que se benefician y de los que se perjudican. No hay gran disenso. Obviamente que hay disenso sobre muchas otras cosas. ¿Cuánta plata hay que poner en la asociación? Si hay que aceptar o qué. Tolerable que yo dañe a otro ciudadano para tener la atención del Estado. Sobre esta cosa va a haber muy claro disenso entre individuos excluidos. Es natural porque pertenecen a mundos separados, no son estructuralmente pobres y están fuera del mercado. Y necesitan asistencia para sobrevivir, los otros están disfrutando de la modernización. Pero en el medio está la convertibilidad. Sí, que Maristela Papa, que analiza el tema de los movimientos sociales, que surge después de digamos, la segunda parte de la década de los 90, sostiene que los movimientos sociales, sobre todo la CCC y Frente de Tierra y Vivienda, son movimientos que tienen como bandera fundamental el antineoliberalismo. Sí, también, pero eso, en términos ideológicos, yo te pregunto a vos, pero sos antineoliberal. Obvio, muchacho, en contra del FMI, quiero acabar con los monopolios productivos, financieros, de todo tipo, y todo con el capitalismo, ¿verdad? Que usted quiera la devaluación, no, por favor, yo no lo llamo. Yo creo que sí, uno muerto. A mí me parece una simplificación, perdóname. Sí, sí. Creer que los movimientos sociales tenían una síntesis de la del tema de la comunidad. Una síntesis así tan simple. Bueno, tan simple no es. Yo creo que no lo tenían la cabeza. Tenían otros problemas distintos. No, pero obviamente tienen otras urgencias. Claro. Tienen otras urgencias. Pero lo importante es entender por qué no surge en ningún actor de la sociedad. Y en esto los estudios no son muy distintos de lo que sucede con los empresarios. Hablamos un poco más de los empresarios. ¿Por qué no surge ninguna capacidad de entender el problema y de dar una solución? Efectivamente, hay,
hay distintas apreciaciones sobre esta cuestión, y sobre todo lo que hay es una excepción creciente entre lo que se llama el modelo económico y la convertibilidad misma. Eso en las encuestas está bastante bien documentado. La adhesión a las privatizaciones, por ejemplo, es claramente decreciente, un poco por las cosas que veníamos comentando. Lo que era aceptable a principios de los 90, porque había recursos y parecía que la privatización nos permitía cambiar un empleo deslegitimado por otro empleo, por otra actividad más legítima, más rentable, más atractiva, a medida que avanza la década, deja de ser así. Y la opinión sobre privatizaciones cae abruptamente. No, es 70% de la gente que a final de los 90 está de acuerdo con las privatizaciones, al final de la década es el 25%, 20%. Porcentaje mucho más. Con respecto a la apertura comercial pasa lo mismo, a medida que empieza a haber problemas después del tequila, empieza a haber cada vez más problemas con Brasil. Esos problemas estallan cuando Brasil devalúa y Argentina empieza a tener un déficit comercial cada vez más marcado, que ya no puede levantar. De vuelta aparece la opinión intervencionista, proteccionista, que había quedado bastante también desprestigiada y que estaba un poco a contramano esta idea del progreso en la integración al mundo. Eso también cambia. A fines de los 90 hay mucho más proteccionismo. Pero con respecto a la conectividad pasa lo contrario. Es que esto hay que explicarlo. La conectividad es cada vez más masiva, cada vez más consenso. Y esto tiene una explicación. Ahora vamos a tratar de encontrar la explicación. Y no es una explicación sencilla, es una explicación compleja. Pero bueno, antes de avanzar por ese lado, este punto de encuentro que yo digo, hay un consenso nacional. En un país donde los consensos son muy raros. Pocos. Y sin embargo, este consenso se instaló. Y tiene también una explicación en el campo empresario. En el campo empresario, la convertibilidad también está generando problemas. La economía argentina vuelve a crecer, el 95 cae por un 5%, es una recesión bastante importante, pero a mediados del 95 empieza a recuperar la crisis. Bueno, la crisis es muy corta. Y en el 96 vuelve a crecer, por un 6%, 8% en el 97, 98 todavía crece, un poco menos. Empieza a terminar ese ciclo. Ahora, de todos modos, crece, pero al mismo tiempo la economía se está alterando muy rápidamente. Los beneficiarios del crecimiento son cada vez menos, porque la economía se está concentrando muy rápidamente. O sea, ese crecimiento está motorizado por grandes empresas que concentran cada vez más la actividad en sus sectores, y además esas empresas son cada vez más multinacionales. Y por sobre todo lo que pasa es que no hay recuperación de los salarios. Los salarios habían crecido bastante hasta el año 94, eso lo que implica la caída de la pobreza. Después del 95 los salarios vuelven a estar deprimidos por el efecto de la desocupación. Hay muy baja generación de empleo. Entonces, el crecimiento está beneficiando a cada vez menos. Incluso en el mundo empresario, o sea, cada vez más empresas que se desprenden de sus activos o se vendan directamente todo a los grandes, y los grandes, incluso nacionales, también venden a los extranjeros. Hay una comparación importante a hacer acá con respecto a Brasil. O Brasil está también experimentando un proceso de expansión y en esa expansión hay mucho más actores domésticos, hay mucho más capital nacional y hay actores de todo tamaño. Y actores grandes, sobre todo, que resisten más las compras agresivas. Un actor extranjero que somete a la disyuntiva de o me vendes ahora un precio o me vas a vender dentro de 3 años por chibolas porque te voy a reventar. Claro, ¿qué es lo que le está pasando a los actores argentinos? Entonces, esto tiene varias explicaciones. Una
acá fundamental es por el tamaño de las economías, ¿no? Así que todo mucho. Tiene empresas muy grandes. Tiene además empresas que acceden a financiamiento. A diferencia de lo que ha pasado con la Argentina, donde el financiamiento se lo queda todo el sector público, porque toma todos los créditos para pagar su déficit, en Brasil el ajuste promueve un equilibrio fiscal que le permite a las empresas tomar créditos a tasas que las argentinas no llegan. Entonces, hay mucho más crédito productivo. Y además, y esto, lo más importante para lo que va a pasar es que ese crédito está en pesos, está en moneda local, está en reales. Entonces, el endeudamiento empresario en Brasil es casi todo, por lo menos todo el endeudamiento doméstico, en moneda local. Entonces, esto va a generar una relación de interés respecto del cambio fijo completamente distinto de la gente. Para las empresas, abandonar la convertibilidad es también tener que vender, porque va a ser imposible soportar una deuda que está en dólares. Si yo gano por la devaluación por un lado, me vuelvo más competitivo, pierdo por otro si estoy endeudado. En cambio, para los brasileños no es así. Si hay devaluación, mi deuda se liquida. Yo me beneficio por los dos lados. Me beneficio porque recibo la competitividad monetaria, mis costos bajan, y me beneficio porque mi deuda se liquida, mucho menos de lo que yo tenía que pagar. Entonces, los empresarios brasileños van a ser cada vez más proclives a una devaluación y van a apoyar esa devaluación. Mientras que los empresarios argentinos van a tener posiciones mucho más ambiguas. Aunque están endeudados, van a ser más opuestos a la población, sobre todo si esas deudas no las pueden dejar de pagar. Si se conocen ustedes el lema ese que dice, cuando yo tengo 1.000 pesos, tengo un problema. Cuando tengo 1.000.000 de pesos, el problema lo tiene el acreedor. Todo se puede mandar a rescatar, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la situación también de muchas empresarios argentinos que están también en la disyuntiva, ¿no? Pero también me conviene seguirme cuidando porque sirve para lo mismo. Ahora, la circunstancia va a ser que cuando Brasil devalúe finalmente en el año 98, después de la reelección de Cardoso, Cardoso, al día siguiente de que es reelecto, hace lo que realmente hace el gobierno, que tiene un problema de competitividad a sus economías, que es devaluar la moneda, se pasaba, ¿no? Y enfrenta una resistencia y una crítica social muy dura, porque la devaluación siempre genera costos iniciales muy injustos, sobre todo a los asalariados, ¿no? La devaluación produce caída de los ingresos. Pero Brasil no se ve la necesidad de repudiar su deuda, porque también si la deuda del Estado en parte está en reales. No toda la deuda del Estado estaba en la extranjera, en el caso argentino. Entonces no tiene que romper relaciones financieras con el mundo. Y además tiene un muy amplio apoyo empresario a la devaluación, que le permite sobrevivir un tiempo considerable, digamos, de prestigio, ¿no? La idea de Cardoso se derrumba. Pero la coalición no se le desata. Y de algunos años podría ser que se fue. Por supuesto, tiene una pequeña estabilidad inflacionaria, pero enseguida se normaliza la situación. Sí, la inflación es acotada porque no hay una cultura de dolarización. ¿Cómo va a ser? Hay una pequeña estabilidad de precios, pero ya. Cuando se produce esa devaluación en Argentina, la gran discusión es, bueno, ¿qué va a pasar con la convertibilidad? Si ya no existe ese sostén, que medianamente venía existiendo, por lo menos en Argentina, que es algo muy importante del mercado brasileño, ¿qué va a pasar con la convertibilidad? Y esa es una discusión en el peronismo, en la oposición, que ya en ese momento es una alianza, digamos,
de ganar, y es uno de los motivos por los cuales Duhalde hace ese intento de heterodoxia evaluacionista. Ahora, hay que ver las diferencias, ¿no?, con Brasil. Una, muy importante, es este asunto de la deuda. La deuda en Argentina es insostenible, ya en dólares, con 1 a 1, una devaluación es completamente insostenible. La devaluación supone inevitablemente el default. Entonces, hay que soportarlo. La segunda cuestión es la capacidad de coordinar intereses de asalariados y empresarios. Los asalariados tradicionalmente han sido mucho más damnificados en Argentina por las devaluaciones que por la desocupación, y sobre todo un sindicalismo que no tiene desempleados que atender, que sus clientes, sus asociados son los que todavía conservan empleo, no tienen mucho problema solidarizarse con los desempleados, pero una cosa es solidarizarse y otra cosa es pagar el pato para que en algún momento, se supone, vuelva a haber empleo. Los sindicatos obviamente que tienen problemas en el contexto del mega desempleo reinante, pero van a tener mucho más problemas con una devaluación. Y su historia es de rechazo a las devaluaciones porque generan altísima inflación. A diferencia de la experiencia de los brasileños. Los sindicatos brasileños no tienen ese recuerdo catastrófico de devaluaciones. Porque los valores de precios argentinos son muy ansiosos, irresponsables. ¿Qué es? Porque una devaluación es, a nosotros nos produce espanto. El año que viene. Los formadores de precios argentinos son irresponsables, codiciosos, destructivos. Tenemos ambición nosotros. Ah, bueno, a ver, hay una memoria colectiva que no es cierta con otros países. Sí, hay una memoria colectiva de devaluaciones caóticas. Las devaluaciones, todos los países se tienen devaluaciones de su moneda en algún momento, ¿no? El precio de la moneda, los resultados más naturalmente fluctúan, a veces los gobiernos pueden evitar esas fluctuaciones, reprimen esas fluctuaciones, pero a la larga son inevitables. Ahora, Argentina es un país que no tiene solamente fluctuaciones de moneda, en realidad tiene repudio a la moneda. Hay una cultura de repudio a la moneda local. La moneda local no tiene confiabilidad. Se sabe no solamente que va a fluctuar, sabe que va a caer, pero no se va a recuperar. No hay una memoria de fluctuación, lo que hay es una memoria de deterioro. Entonces, para Argentina, la moneda de cambio es el peso, la moneda confiable es la moneda extranjera, tiene el dólar. Donde, ¿con qué moneda se fijan los precios de los bienes durables? Con dólares. ¿Con qué moneda se ahorra? Con dólares. ¿Con qué moneda, por lo tanto, se piden préstamos? Todo. La idea de la convertibilidad inicialmente es la idea de la pesificación de la economía a través de tomar prestado la confianza del dólar y transmitírsela al peso. Es decir, yo no voy a devaluar nunca más. Para ustedes va a ser, por lo tanto, indiferente usar pesos y dólares. Progresivamente van a empezar ustedes a confiar y con el tiempo van a terminar confiando en el peso. O sea, la idea que transmite Cavallo es al principio va a ser indiferente y después nosotros vamos a poder liberar el peso porque el peso va a poder incluso valer más que el dólar. Va a empezar a fluctuar. Vamos a ser tan productivos, tan competitivos que nuestra moneda va a ser como tener euros. ¿Por qué no? El euro también fluctúa. A veces el euro vale más que el dólar, a veces vale menos. ¿No? Bueno, eso es lo que está viviendo Brasil hoy, ¿no? La moneda brasileña a veces se valoriza. Una experiencia que nosotros nunca hemos tenido, diría. Pero que los países en general tienen. Ahora, una de las ideas de la pesificación de la economía, que es un invento no de Duarte, sino de Cavallo, la idea de la pesificación era que progresivamente la
los actores iban a empezar a pasar hacia pesos, porque era más barato. Porque iban a poder tomar créditos más baratos en pesos, iban a poder ahorrar más en pesos, porque las tasas de interés iban a ser más atractivas. Entonces iba a ser cada vez más confiable en eso. El problema es que para eso el Estado tenía que tener superávit fiscal. La economía tenía que ser suficientemente competitiva para no tener déficit comercial crónico. Y los prestadores tenían que poder ser también indiferentes de prestar en pesos o dólares. Y ese horizonte nunca se creó. Desapareció en realidad con el tequila. O sea, cuando el tequila estalla, lo que se produce es una redolarización de la economía. Habían empezado a crecer los depósitos en pesos y los créditos en pesos, y después del tequila en realidad empieza a decaer. Este vuelve a ahorrar en dólares y los préstamos en pesos se hacen mucho más caros que en dólares. Entonces los préstamos en pesos también disminuyen porque confiemos en que no va a haber estallido. O si hay estallido, todo va a estar tan mal que nadie va a poder pagar. Mejor me endeudo en dólares. ¿Para qué voy a pagar el 25% de interés en pesos y puedo pagar 10 en dólares? ¿Entienden? Entonces, lo que produce la convertibilidad es en realidad una especificación muy breve y después dolarización crecida. Y en medio de la dolarización es imposible pensar una devaluación, porque los costos son crecientes. Mientras más créditos hay en dólares, más fácil es que con una devaluación la gente deje de pagar y los bancos quiebren. Si hay quiebre de los bancos, pues yo no voy a poder recuperar mi sistema financiero nunca más. La economía va a caer, no al 10%, al 30%. Desaparece el sistema financiero. Entonces, puede pasarle a Grecia. En algún momento hay que salvar eso. ¿Y quién lo puede salvar? Bueno, en las devaluaciones, en la historia argentina, el que absorbía todos los costos era el Estado. ¿No? Las devaluaciones lo que generaban eran costos tan masivos que solamente el Estado podía salvar la economía. Entonces aparecían los seguros de cambio. Los inventores de seguros de cambio, Cabal, ¿no? 81, 82, cuando él está en el Estudio Interior y el Banco Central, inventa los seguros de cambio de la mega devaluación que se produce en esos años. Pero en realidad, bueno, eran mecanismos que ya existían desde antes, que empezaron a aparecer con el Rodrigazo y que después se extendieron. Los seguros de cambio no desaparecen. Es imposible que desaparezcan cuando la economía en realidad es una moneda bimonetaria. Tienen dos monedas y una en realidad es la única que corta. De la moneda en la que se ahorra, la moneda en la que se hacen las transacciones importantes y en la que se fijan finalmente los precios. Entonces, para Argentina, devaluar en ese momento era el riesgo de una corrida contra el peso tan masiva donde iba a haber un enorme costo para el Estado y muy pocos réditos para los actores privados. Eventualmente después se va a ver una recuperación, pero el valle del agrio, ¿no?, el momento de la crisis, es mucho más agudo y mucho más políticamente mucho más difícil de manejar que en Brasil. Entonces, lo que hace falta cuando vos tenés una situación de ese tipo es una enorme concentración de poder, que los partidos políticos estén cohesionados y que todos más o menos compartan los costos, ¿sí? Formen algún tipo de coalición donde no haya competencia desleal, donde no haya alguien que diga, ven, usted devaluó porque en realidad es antipopular y está. Así que hagamos una marcha para firmar lo que sea posible. Como el riesgo de que algún actor sea desleal es muy alto, el costo inicial es insoportable para cualquier gobierno. Es imposible devaluar sin que haya una crisis política tan aguda que voltee al gobierno de turno. Si Cardoso logra evitar eso es porque tiene una coalición muy amplia, tiene grupos de interés que lo apoyan y un partido cohesionado. Porque los costos son muy acotados. Entonces, sostiene. Pierde el montón de votaciones en el Congreso, la gente lo odia.
factor más importante, además de esta división de los partidos, digamos que en Argentina no hay esa coalición, el peronismo está dividido, el 95 en adelante está dividido, el sindicalismo está dividido y los empresarios están en gran medida del lado de la competitividad, o eventualmente del lado de la organización, más que de la organización. Y el factor final, digamos, es que la convertibilidad había necesitado una ley para establecer el cambio fijo, porque era la única forma de ser confiable, de que fue una promesa imposible de alterar. Entonces, solamente se iba a poder creer en esa promesa si había una ley del Congreso y esa ley establecía un cambio fijo sin fecha de finalización. Una ley, como quien dice, el asesinato del Estado. Evaluar que es equivalente a un asesinato. Es un crimen. Es un crimen hoy, va a ser un crimen. Fijar la convertibilidad por ley era necesario para generar ese efecto inicial de confiabilidad. Pero es una trampa mortal, ¿no? Porque, ¿cómo salgo yo de una ley? Tengo que crear una mayoría para aprobar esa ley. Y esa mayoría tiene que sostener un consenso sobre los costos de cambiar esa ley y establecer una ley distinta. Y además tengo que soportar las objeciones judiciales. La reforma de la convertibilidad, la derogación de la convertibilidad, puede ser lo que estaba en los tribunales. Con una corte menemista, ¿qué chances tengo yo de aprobar una ley contra la convertibilidad? Walder y Alfonsín en algún momento se lo van a plantear. Obviamente no tiene ninguna. Los problemas de coordinación son muy difíciles de resolver. Y las chances de finalmente de sobrevivir adentro del régimen siguen existiendo. O sea, es posible que esta sea una crisis transitoria. Que en algún momento las cosas vuelvan a funcionar. Si funcionaron a mediados de los 90, si funcionaron en la primera mitad de los 90, ¿por qué no van a volver a funcionar? La expectativa de que haya algún cambio de los factores externos que permita que las cosas se reacomoden va a desalentar cualquier búsqueda de otra alternativa. Y eso tanto dentro de los actores peronistas como dentro de los actores no peronistas, ¿no? La alianza finalmente va a tener unos debates sobre el tema, pero finalmente se impone la tesitura de que no hay un escapatorio. Que lo único que es posible es tratar de corregir dentro de la convertibilidad algunos factores para tratar de que vuelva a funcionar. Y esos factores van a tener que ver con el aumento de impuestos, el tipo de baja del gasto, reacomodarnos tanto para tratar de volver a permitir la competitividad empresaria, que aumente las exportaciones, que baje el peso de la deuda y que la luz al final del túnel. Desde la recesión empieza en el 98, es una recesión en gran medida provocada por la devaluación de Brasil, pero también hay otras devaluaciones, digamos, otras devaluaciones, la de Rusia y las de Asia, digamos, que están afectando la confianza de los inversores, las tasas de interés, están volando los dólares hacia las economías centrales y hacia Estados Unidos. Todos están esperando que eso dure poco. En medio de ese contexto, además hay otro problema que es tal vez más importante para la magnitud de la actividad económica en Argentina, que es el tema del valor del dólar. El dólar también fluctúa, no es que el dólar es fijo y todo va a fluctuar, el dólar también fluctúa. El valor del dólar y el valor de las exportaciones argentinas. En parte tiene que ver con Brasil, pero tiene que ver también con el precio de las commodities a nivel internacional, que no son valores fijos. Y ahí, bueno, el otro factor decisivo es la política ortodoxa que hace Clinton. Cuando llega Clinton a la presidencia, hay una crónica muy interesante de Dr. Puffy que denota el clima que se vivía en el Ministerio de Economía cuando llega Clinton a la República. Que para hacer un gobierno supuestamente de derecha era llamativo ver todos los entusiasmos clintonistas que había en Argentina, porque todos decían que Clinton venía
ha de evaluar el dólar. O sea, un gobierno demócrata, después de muchos años de republicanos, este tipo viene a gastar. Entonces, cuando empieza a gastar, va a haber déficit, el dólar se va a devaluar. Si se devaluó el dólar, tradicionalmente lo que pasa es que suben los commodities. Sube el valor particular de los alimentos. Entonces, todos esperan que Clinton haga una política que le vuelva a dar aire a Argentina. Y Clinton hace todo lo contrario. Clinton hace una política recontra ortodoxa para fortalecer el dólar, bajar la tasa de interés y la tasa de inflación, y eso revienta los valores de los commodities. Entonces, esta soja vale 150 dólares. Entonces, alrededor del 97, 98, 99, el valor de las commodities es bajísimo. 150 dólares la soja, tasas de interés que empiezan a subir, llegan al 6%, y el dólar recontra fuerte. Es el momento en que el euro llega a valer. Hoy está en unos 50, la mitad que hoy. Cuando arranca el euro, arranca en 0,80, 0,99, ese momento es el momento de mayor perjuicio para la economía argentina. Es una tormenta perfecta. El Brasil devaluando, el dólar recontra fuerte, los precios de los commodities en el piso. Todo lo que opinan los economistas argentinos es que eso no puede durar. Es algo que tal vez Clinton afloja pronto la y en realidad dura hasta el estallido de la Torre Gemela, en septiembre de 2001. En septiembre de 2001 empieza todo a cambiar. En septiembre de 2001 las tasas de interés se van al piso porque Estados Unidos tiene la recesión, entonces empieza a entregar crédito baratísimo, eso devalúa el dólar, el euro empieza a subir, empieza a dar tacho, y los precios de los commodities pasan rápidamente a 400 millones de dólares. Pues toda la historia del final de la convertibilidad es una historia que está relacionada a estos dos factores, es el precio del dólar, el precio de los commodities y el tema de la salud. Lo que esperan los economistas que tienen, esto dure poco. En parte porque no tienen alternativa. En parte porque no se puede ir en contra de ese consenso. Ese consenso es imbatible. Insostenible una devaluación cuando el 80% de la gente cree que la única promesa que el Estado argentino les hace tiene que cumplir más y que sostiene la convivencia social, es el mal. No hay otra cosa que el Estado puede hacer muchas cosas, siempre que mantenga el marco uno, esas cosas van a ser legítimas. Y por lo tanto la economía va a bajar sueldos, puestos, obviamente con protestas, pero protestas que participan del mismo clima. La gran protesta social que está cada vez más enojada con las instituciones políticas, pero no con la convertibilidad. Y cuando el gobierno les dice, es esto o la devaluación, hay aceptación. Finalmente las protestas sociales van a ser muy duras, pero tolerables. Una vuela un gobierno. Incluso un gobierno muy débil, ¿no? O sea, es el caso del peronismo, pues sí, es el caso de la Alianza. La Alianza va a ser un gobierno extremadamente débil que en realidad dura algo inusitado. No, o sea, no se entiende cómo dura tanto. No lo quiere nadie. Todo lo que hace es además. No pega una. Y sin embargo sigue intentando. Prueba esto, prueba lo otro. Déficit cero, bajamos los salarios. Cavalgaremos sobre la deuda. Caballo de nuevo. Caballo con varios planes económicos distintos.
llega hasta el límite. El límite es, no se puede sacar la plata de los bancos. Y todo estalla, para, aún en ese momento podría no haber estallado. El estallido ya en sí mismo es un poco complicado de interpretar, porque cuánto hay de espontáneo, cuánto hay de manipulación política en ese estallido, también es parte de la discusión historiográfica. Pero en realidad, como se suben las protestas de ese momento, son protestas pro convertibilidad, ¿no? En la medida, que se abran los bancos y que me entreguen los dólares. Quiero dólares uno a uno. Recuerda, yo recuerdo a la gente yendo a los cajeros a apretar a botones de dólar. O sea, la gente que se pegaba en dólares, yo creo que es falso, no sé, dólares en la frente. O sea, dólares pintan. La idea de un último refugio de la confianza. Una sociedad que perdió toda la confianza. Y una promesa que es la única que todavía se cree que el Estado tiene que mantener. El Estado puede matar a gente, pero no puede levantar. Y hasta qué punto de crudeza, o sea, obviamente que después está toda la idea, bueno, no está mal, ¿no? La matanza de Plaza de Mayo, pero la matanza de Plaza de Mayo no era digerible para una sociedad que le decía le vamos a devolver sus dólares. Finalmente termina siendo digerible. Pero de todos modos, bueno, tenía alguna lógica esta idea de mandar la ruptura de todos los contratos. Esa semanita
solamente la vista de que eso podía llegar un tiempo muy corto. Entonces, en realidad es lo que va a terminar pasando, porque si ustedes entienden la velocidad de la crisis, ustedes vean que en septiembre del 2001 el dólar se está devaluando, los precios están subiendo y las tasas de interés están cayendo. Pero para Argentina es el preciso momento en que se le cierran todas las puertas. El primer efecto político de eso es que Cavallo no logra renegociar la deuda. Cuando él va a Washington después de septiembre, con su plan de, vamos a hacer una nueva renegociación ahora para que Argentina no tenga que pagar, no puede pagar, y yo no lo atiende nadie porque están todos viendo el colapso. Se lo van a venir, ya está. Bueno, no te vamos a dar bolilla. Entonces, la idea que él tiene, sin ayuda externa, la única forma es cerrar los bancos. Proteger los bancos cerrándolos. ¿No? ¿Qué es lo que trata también de utilizar? Separar el circuito financiero del resto del mundo. Si uno lo ve retrospectivamente, podría decir que eso también podía funcionar, porque pocos meses después, en verdad, la fuga de capitales se detiene. ¿Se detiene por la devaluación o se detiene porque Argentina igual vuelve a ser competitiva por los precios internacionales? Se detiene en parte también porque la tasa de interés se va al piso, prácticamente en cero. La conveniencia de sacar dólares del país no deja de ser tan alta. No hay inversiones muy rentables. Muchos dicen que en realidad en seis meses la competitividad aguantaba y todavía hoy teníamos competitividad. Otros dicen que no, en realidad eso no. Lo que hubiera permitido es que la decadencia, digamos, de ese régimen continuaba y tampoco había una recuperación muy rápida. Lo que pasa es que tal vez no se llegaba al 60% de pobres. Ese es un detalle. Porque todavía en diciembre del 2001 el porcentaje de pobres es alrededor del 25%. Ese porcentaje salta con la depresión. La devaluación. Los salarios y las jubilaciones no aumentan por alrededor de 2 años. Las empezó a aumentar Néstor, pero no cuando llegó, en el 2004 o 2005. O sea, él también siguió con el famoso tipo de cambio real competitivo, pero un margen de rentabilidad enorme, con sueldos congelados y jubilaciones congeladas. Entonces, ese porcentaje, digamos, de 55 o 60% de pobres, tal vez si no había devaluación no se llegaba a ese punto. Es difícil, es imposible saber, es imposible decir, pero ¿no? De todos modos, lo que es más llamativo también del proceso de devaluación y de salida es que por primera vez el Estado no es el que paga los costos, por lo menos no es el único que paga los costos de la devaluación. Porque la devaluación, en un contexto de recuperación económica, porque se está recuperando la rentabilidad internacional y hay que pagar la deuda y demás, y con una tasa de desocupación de más del 20%, le permite al Estado ser un ganador de la devaluación. O sea, gana porque inmediatamente por delante de la retención de las tasas de exportaciones se queda con parte de la ganancia de rentabilidad de los exportadores, y eso no lo gasta ni en mayores salarios, ni en mayores jubilaciones, ni en pago de la deuda. No se lo queda. Entonces el Estado empieza a tener superávit a los pocos meses. Paga el fondo después. Sí, claro, eso es una historia posterior. Pero es importante que lo suficiente para pagar por eso, por todo ese superávit que tenía. Pagaron 11.000 millones. Sí, aparte es como para sacarse todo encima. Sí, en parte es justo eso, pero 11.000 millones. Lo más importante es. 6.9. Lo más importante es el momento inicial de la crisis, cuando el sector público no tiene un déficit que cubrir con la emisión monetaria, no tiene que emitir. No es el que alimenta la inflación. Hay un pico inflacionario.
inflacionario, del 30%, pero la recesión es tan aguda que eso no afecta ni la recaudación de impuestos, ni la suba de salarios, ni tampoco genera repercusión en la cadena de producción, digamos. Hay aumento de sueldos en los sectores que pueden aumentar los sueldos porque los demás actores se lo tienen que comer, ¿no? Porque en una situación de aguda recesión, muchas empresas se tienen que conformar con precios pre-devaluación. No hay forma de correr al dólar. Es una situación completamente distinta. Completamente distinta a la de la hiperinflación. En medio de la hiperinflación, las empresas pueden correr al dólar porque, aumentando sus precios, van a seguir vendiendo. Después de la devaluación del 2002, muchas empresas que en una economía abierta y con el 25% de tiempo fuera del mercado, posibilidades de vender si aumentan precios son todos. Entonces la inflación es alta, pero comparativamente con otros casos de devaluaciones argentinas es muy baja, comparativamente con lo que se devalúa el peso, es bajísima, y además dura muy pocos meses. Entonces el final de la convertibilidad en realidad es el momento más ortodoxo. Ustedes han escuchado hablar del consenso de Washington. El consenso de Washington es una serie de medidas en términos muy ortodoxos a las economías en desarrollo para progresar. Esas medidas, entre otras cosas, sugieren un tipo de cambio flotante y competitivo, economía abierta y superávit fiscal. Eso en la Argentina en los 90 no existió. No hubo. No hubo ningún momento de consenso de Washington. El consenso de Washington nace en enero de 2002. ¿Verdad? Dice, bueno, es el fin del neoliberalismo. Bueno, sí, es cierto, el consenso neoliberal se hubo. Pero es el momento en que triunfa. Porque se siguen sus reglas. El momento en que se imponen las reglas. Y las reglas van a durar. Van a tener estabilidad. La historia de la convertibilidad es una historia un poco más enredada. No es tan. Sí, es una política orientada al mercado, que trata de abrir la economía, trata de ser la competitiva, trata de hacer muchas cosas neoliberales, pero en verdad con instrumentos bastante heterodoxos y con resultados bastante desviados. Todo eso se alinea cuando la convertibilidad se hunde, y en realidad no pasa nada de lo que los que tenían la devaluación sostenida. Que tenían la devaluación, lo que sostenían es que iba a volver la Argentina a ser una economía gobernada. ¿No? Y a volver a ver inestabilidad constante por las presiones sindicales, las presiones empresarias, el déficit fiscal, la fuga de capitales. No pasa eso. Hay un impediente, Sí. La especificación. O sea, se rompieron los contratos y hubo que manejarlos, pero y se salvaron los bancos. Sí, la especificación es en parte es una distribución de costos entre el Estado, los particulares y los bancos. El Estado absorbe parte del costo porque entrega bonos. Los bancos entregan parte del costo, que es menor. Los bancos, prácticamente. No, bueno. Ganaron los que debían. Ganaron mucho los que debían y perdieron mucho los que depositaron. Sí, el banco. Bueno, los depositantes que perdieron son sobre todo los que no aguantaron. Los que no aguantaron. El que aguantó los bonos. O sea, los que tenían exactamente todo lo que necesitaban los bonos, los más pobres, relativamente, seguramente fueron los que más perdieron, porque eran los que necesitaban el dinero y tuvieron que vender los bonos en el momento que valían menos que. Puesto. Los que fueron a aguantar y compraron esos bonos, al principio incluso ganaron. Los que los compraron hace 2 años ganaron más todavía.
Sí, es como todo, bueno, todo proceso, obviamente que hay una distribución de costos muy arbitraria. Y socialmente es completamente injusto. Pagan más los más débiles. Pero yo me refería a que no es el Estado el que absorbe todo el costo. Porque sucede en alguna medida lo mismo que pasa con las privatizadas, ¿no? Al sector bancario se le entregan bonos que son equivalentes al seguro de cambio, pero los bancos también tienen un sacrificio importante en términos patrimoniales, ¿no? O sea, tienen que absorber parte de eso. Y pasa lo mismo con las privatizadas. Las privatizadas resignan tarifa y a cambio se les perdonan sus planes de inversión, ¿no? O sea, cuando se eliminan los contratos de concesión y las privatizaciones, lo que sucede es que esos tipos pierden rentabilidad por el lado de las tarifas, pero como se les elimina todo compromiso, lo único que hacen es cobrar. No, eso en realidad tampoco las privatizadas se van. Ya se van después, no se cosecha, ¿no? Pero en general absorben parte del costo y después se fijarse las tarifas. Bueno, no sé si con esto terminamos la renta, pero por lo menos José nos dimos un programa, creo que ha sido de su interés y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad, que tenga mucha suerte. Más un curso sobre la década de Michelin. Mucho más feliz.